Buenos días, Diego, aquí bueno, Javi fai. Torres da da Radio Galega. Eh, supoño que o partido especial é eh? un derbi entre ante o equipo da da tua da tua provincia, como que sensacións tes previas antes de ese partido ante o Club Deportivo Lugo. Sí, bueno, al final eh é sí un partido especial por, por como dis, pero que o final eh son de Lugo, pero pero ao final é un rival máis que que o que temos que que intentar é seguir na na mesma dinámica que te traemos hasta ahora e seguir dando pasiños adiante. Pregunto a todos os teus compañeros, son seis vitorias consecutivas, son os números extraordinarios. Eh, Cales crees que pode ser o motivo do éxito, a parte do, da, da estrutura, do funcionamento, dos automatismos que tedes agora, no, do teu punto de vista, cal crees que pode ser un dos factores fundamentais para que o equipo dera ese xiro radical? Hombre, sobre todo o traballo diario que, que facíamos era moi bo desde, desde o principio e eh, nos estaba trasladando en resultados e eh, a medida que, que os resultados e sí que acompañaron un pouquiño tamén eh, o equipo colleu un pouquiño máis de confianza e eh, pois eso axuda a todos a salir ao campo con, con máis tranquilidade e eh, eh, tamén con, con ese puntiño de confianza que, que sempre é necesario supoño que é moi, moi cómodo con José Ángel a parte ese traballo que facede sempre un pouco de, de, de mirar para adiante non? Tra agora atopades moi ben aí entre liñas a, a A Lucas, ti, a unha das túas especialidades é sempre defender, defender cara, cara adiante. Estades moi cómodos os dous e, e vos complementades bastante ben. Sí, creo que falamos estas, estas últimas semanas, eh, tanto José como eu, creo que, creo que estamos cómodos xogando xuntos e ao final, pois, con, con esa figura de Lucas aí, aí por diante, pois, que é un xogador que, que nos dá moito entre líneas. Hola Diego, ¿qué tal? Leticia Chasca de Nacope. Eh, comentaba ayer Pablo un poco el tema de las sensaciones, ¿no? que aparte de los puntos, los resultados, las sensaciones en el campo son importantes. Eh, no sé si ahora también tú cuando estás en un partido pues, notas esa superioridad que se está trasladando también en los últimos resultados del equipo. con respecto a los... Hombre, sí que pues, podría decir que en los últimos partidos sí, porque al final son partidos que ganas cómodamente, pero yo creo que, que no todos van a ser así, ni, ni mucho menos que ahora pues también eh, los equipos están jugando muchas cosas y pues, eh, eh, van, a poner a, van a empezar a poner las cosas más difíciles. Eh, con respecto al Lugo, eh, desde las, los comentarios que llegan desde allí el vestuario es que tienen bueno, unas ilusiones renovadas eh, de, a pesar del empate en el primer partido de Trasorras, el 0-0, pero con buenas sensaciones en cuanto a juego. Eh, también ayer nosotros charlábamos con Carlos Pita, ex de los dos equipos y nos decía un poco que todo dependía un poco de, del Lugo que fuésemos a ver. No sé si es un poco una incógnita por eso del entrenador nuevo. Sí, bueno, al final solo lleva un partido con Robert, entonces pues... Tampoco sabemos un poquito lo que, lo que nos vamos a encontrar, así que eh, pudimos ver un poquito de, del partido contra el Fuenlabrada, que para mí eh, merecieron, eh, merecieron ganar. Entonces, pues yo creo que eh, nos podemos encontrar un, un poquito un lugo similar al a, a del anterior partido. Eh, lo que pasó hoy en el Ancho Carro en la primera vuelta, que quizá fuese uno de los mejores partidos también de, del deporte en cuanto a juego, no vale para medir nada ¿no? del partido que podamos ver en Riazor. No, ahora al final eh, ya... Tuvieron otro entrenador más eh, por medio, entonces, pues yo creo que es un equipo totalmente distinto y, y yo creo que nos tenemos que fijar eh, más que nada en, en el último partido que, que disputa antes fue labrada. Vale, ya la última por mi parte, el, eh, el equipo a un puntito de, de liderato, ¿eso a ti te afecta de alguna manera? ¿Lo ves tan cerca que a ver si llega? ¿Cómo, cómo lo ves? No, porque pff, todavía queda, queda muchísima temporada, entonces eh, yo firmo no ser líder hasta, hasta la última jornada. Pero bueno, sí que estaría muy bueno, Adrián de la ser, sí que sería una golosina, ¿no? Ese primer puesto, por fin, después de todo lo que se sufrió. Se van a hacer dos, se van a cumplir dos años. Tú estabas ahí de la última vez que el deporte fue, fue líder. Sí, la verdad es que sí, siempre es siempre es bonito verse ahí en en la primera posición, pero como le digo a, a tu compañera, yo firmaría firmaría serlo solo en la última jornada. Y os imaginabais Diego esta, en tan poco tiempo tantos puntos que se han que se han remontado y esa superioridad que se ve cada, cada fin de semana este contraste tan grande os lo imaginabais tan 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 pronto no yo creo que eh, el equipo iba trabajando eh, semana por semana y al final pues sí que, sí que también te, te iban ayudando un poquito los resultados de los rivales pero pero tampoco tampoco mirabas mucho más allá y qué dudas os genera un equipo que viene entrenado por un técnico nuevo, que ya tiene su segundo partido. Bueno, esas incertidumbres que, que pueda haber, no me imagino que también están en el horizonte. Sí, eh, sí que lo, que lo que hablábamos antes, no sabemos tampoco el lugo que nos vamos a encontrar. Sí, un poquito eh, lo que podemos ver o lo que pudimos ver es eh, eh, el lugo de, del partido contra, contra el Fuenlabrada y a partir de ahí, pues, eh, preparar un poquito nuestro partido, también. Buenos días, Diego, Celta Reguero Deporté. Hablaba el otro día de Idea que es otra vez de Irún, que desde Irún todo cambió. Eh, hay secretos de la historia, obviamente, cosas que no se pueden contar, pero ¿qué pasó ese día? Porque siempre se retrota idea que incluso vosotros dijiste ese día que nos miramos a la cara, nos dijimos las cosas. Desde ese día todo ha cambiado. ¿Qué crees tú que fue, lo que, fue el clic que hizo que el equipo era hacia arriba? Gracias. Bueno, sobre todo esa, esa derrotadura que, que encajamos en Irún, que para mí, para nada. eh, hicimos un buen partido, entonces pues también pudimos eh, tener una charla interna entre nosotros con el míster, bueno, con el cuerpo técnico, los jugadores, que, que yo creo que nos ayudó un poquito a todos a, a dar un paso adelante y, y apartar también esa, esa derrotadura. Sí, Pedro Barreiros de la Voz de Galicia. Eh, preguntarte también por Rubén López, que es un jugador que está en vuestra posición y que, y que está también creciendo muchísimo. Bueno, no sé tú cómo lo ves en, en su progresión casi meteórica esta temporada. Sí, porque la verdad es que eh, Rubén, bueno, lo veo día a día y, y la verdad es que eh, cada semana da, da un paso adelante y eh, la verdad estoy, estoy muy contento por él porque es un chico que se lo merece y, y trabaja cada día como el que más. Entonces, pues. Eh, esperemos que, que siga teniendo oportunidades y, y, haciéndolo así de bien. E falando tamén de, de nomes propios, o outro día había unha baixa acá de Pablo, entrou en Dani Barcia, que oficio tamén un, un gran partido, como como estás vendo? Home, pues, eu creo que Barcia eh, tamén dentro do, de, dentro das oportunidades que está tendo eh, está facendo un moi, moi bon traballo sempre que, que está tocando salir está facendo grandes partidos e eh, iso demostra que hai chavales eh capacitados para para ajudarnos en en cada momento. falando un pouco do, do, do rival, do adestrador, eh tamén Cheirego, Roberto Trasorra, tedes te relación, falades de fútbol habitualmente como como No, bueno, como habitualmente te... no, pero sí que sí que teño boa relación con él, final eh levo levo varios anos xa eh de de relación con él, entonces pois pues, eh deseolle sorte, pero a partir de a partir deste de fin de semana. Gracias.